Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias. Hoy les traemos una noticia que ha generado gran controversia en Estados Unidos y que podría tener un gran impacto en el poder judicial del país. El juez de la Corte Suprema, Clarence Thomas, se encuentra bajo fuego por su relación con el megadonante republicano Harlan Crow. Llamados a que Thomas testifique sobre viajes no revelados con dinero del desarrollador de bienes raíces Crow, con sede en Dallas, han provocado una serie de reacciones por parte de expertos legales y éticos. El New York Times, así como grupos de defensa progresistas como Common Cause, están pidiendo que Thomas testifique sobre estos viajes no revelados y una transacción de bienes raíces con el donante republicano. Por su parte, el presidente del Poder Judicial del Senado, Dick Durbin, ha sugerido que el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, debería abordar la conducta descrita en dos informes de ProPublica. Durbin ha prometido que el comité planeará una audiencia para examinar la ética de la Corte Suprema y ha pedido a Roberts que realice una investigación debido a los problemas potencialmente espinosos de la separación de poderes. Si la Corte no resuelve este tema por sí sola, el comité considerará una legislación para resolverlo. Los expertos legales han indicado que cualquier solicitud formal de testimonio de Thomas probablemente sería rechazada. El único juez citado por el Congreso fue Tom Clark en la década de 1950, quien se negó y los legisladores se negaron a continuar con el asunto. Blackmun sostuvo que la citación contra Clark nunca se hizo cumplir y dijo, "No sé cuánto podemos sacar de ella". Common Cause ha sido muy enfático en su postura, diciendo que el comité debería llamar a Thomas como testigo en las audiencias para examinar la ética de la Corte Suprema a raíz del último escándalo que envolvió a la Corte más alta de la nación. Este asunto es de gran importancia debido al impacto que podría tener en el poder judicial del país. Expertos legales y éticos creen que tales llamadas podrían provocar un punto muerto de dead con uno entre la rama judicial. Estaremos atentos a los próximos acontecimientos en este caso y les mantendremos informados. No olviden suscribirse a nuestro canal para más noticias relevantes y actuales. Únete a la comunidad de Noticias Republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.